lo que acabamos de ver es el video promocional del evento Luna Decembrina y conmigo se encuentra el tenor Carlos Silva, organizador del mismo. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias. Te agradezco nuevamente la oportunidad para estar otra vez. No, para mí es un placer. Hablemos de lo que acabamos de ver en pantalla, que este concierto que va a estar reguado. Además, nos va a trasladar a Venezuela. Sí. A nuestras navidades venezolanas. Exactamente. A ver, nosotros somos muy, muy, muy navideños los venezolanos. De hecho, comenzamos prácticamente en septiembre con las gaitas, la gente... con la gaita y con la fiesta. Sí, empezamos la fiesta desde muy pronto. Y además de que somos muy navideños, también tenemos una Navidad muy exuberante, muy profusa. Super. Hay aguinaldos de Falcón, hay aguinaldos margariteños, parrandas, villancicos. Tenemos tantas manifestaciones musicales que se producen en la Navidad que nosotros decidimos hacer un concierto. Primero porque eso nos acerca un poco a Venezuela. Y segundo, porque con los momentos tan duros que está viviendo la gente allí, los que estamos aquí estamos muy preocupados por todo lo que ocurre, pues tratamos de llevarles un poquito de felicidad, un poquito de alegría en medio de tanta tribulación que hay ahora en Venezuela. Yo imagino que ese evento Luna Decembrina va a ser una montaña rusa. Vas a subir, vas a bajar, vas a llorar, vas a reír, porque nos vas a trasladar, como te decía anteriormente, a nuestras Navidades en Caracas, en Venezuela. Exactamente. Nosotros tenemos una cosa que en nuestros conciertos siempre se grita, siempre se ríe y siempre se llora. Por eso te llevamos digo. Tres conciertos que hemos hecho aquí en la ciudad de Miami y siempre ocurre prácticamente lo mismo, porque tocamos la fibra sensible de los venezolanos, que estamos orgullosos de ser venezolanos, pero estamos además alicaídos por todo lo que está ocurriendo allí, tan terrible y tan duro, y que esperemos salgamos pronto de Amén, ello. Amén, Dios te oiga. Sí. Yo creo que estas Navidades es para pedir mucho, para meditar, y más que todo para... En vez de pedir regalos, de pedir cosas claro. materiales, hay que pedirle a Dios que nos ayude a salir de esta crisis que estamos viviendo. Yo creo que los venezolanos. Ese es el mejor regalo que podemos pedir todos. Un futuro real para Venezuela y no lo que tenemos amén, ahora. Ese amén, es nuestro regalo. Mira, ¿qué vamos a poder oír esa noche? ¿Qué tipo de música? ¿Villancicos? Sí, tenemos villancicos. ¿Gaitas? Tenemos aguinaldos margariteños, tenemos gaitas, tenemos parrandas, tenemos gaitas de tambora de Gibraltar en el sur del lago. Tocamos prácticamente los villancicos más conocidos de la realidad venezolana, de la realidad navideña venezolana, y además hechos todos con muy buen gusto, bueno, con estos músicos maravillosos con los que solemos trabajar, como Henry Linares, como Daniela Padrón, que también va a estar hoy por aquí. Ah, estuvo con nosotros en el segmento anterior. Mira, ya estamos hablando Daniela. Del evento. Entonces. Perfecto, entonces está Henry Linares, Daniela Padrón, está Luciana Cube, luego también está Eduardo Javier Espinosa, el gran maraquero Ernesto Laya, que es un maestro, y José Gregorio Hernández, percusionista de Franco de Vita, que también es una autoridad sí. en lo suyo. Tú vas a estar cantando. Yo voy a estar cantando. Cántanos y Marina Obispo algo, también. Por favor, de sí. lo que vamos a oír ese día. Que esta voz, señor, es uno de los tenores más reconocidos venezolanos. Sí, vamos a una de las cosas que vamos a interpretar ese día. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina, virgen de Chiquinquirá, que nos alumbra el camino. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbra el camino. ¡Ay, no! Te pasas, Muchísimas Carlos. Gracias. Mira, estuve leyendo que las gaitas es como una fusión de andaluz, español y ritmo afroamericano. Exactamente. Ajá. La gaita tiene su origen inicial en el flamenco y cuando llega... ¿Qué tal? Y cuando se produce una fusión entre esa cultura que viene del flamenco, lo que ocurre en las costas de Venezuela y se produce la primera gaita. De hecho, es ahí en Gibraltar. Es muy gracioso porque Gibraltar es un puerto que los piratas atacaban para ir a Maracaibo. Hoy es un día un puerto un poquito desolado, pero allí nació la primera gaita, alrededor de 1700 y pico, ¿no? La gaita se llama La Costanera, pero desapareció. Lamentablemente no existe grabación ni nada de ello. Pero es eso, una mezcla de lo que nosotros traemos de España y de lo que nosotros somos en Venezuela. Que me encanta cómo se fusionan los ritmos y de repente uno dice, no, la gaita de nosotros. Y no sabemos que el origen de la gaita es español y afroamericano. Exactamente, es que se mezcla todo. Y entonces, como toda nuestra música, el 4, por ejemplo, es heredero de la guitarrilla renacentista. Y entonces nosotros, de hecho, se afinan prácticamente igual, un tono más arriba. ¿En serio? Sí. Ay, no, pero qué cosas, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos mucha más herencia de allá de lo que nosotros pensamos, pero lo hemos hecho nuestro, lo hemos
lo hemos transformado nosotros en nuestro estilo. Exactamente. Tú das clases, Carlos, también. Sí, ¿clases de qué es? Cuéntame. Doy clases de canto y clases de teoría musical. Okay. Obviamente también clases de historia. He escrito acerca de historia de la música también cuando estaba viviendo en España, porque a mí me apasiona el tema musical y cómo se relaciona con los seres humanos. Yo soy de los que creo que el arte tiene mucho que ver con lo que somos los humanos. Lo demás es para sobrevivir, pero el arte es lo que nos eleva, lo que nos... Tienes toda la razón. Nos... ¿Y a partir de qué edad tú sabes cuando oyes una voz que una persona va a ser un tenor o va a ser un soprano? Sí. Eso, en el caso de un tenor, hay que esperar a que la voz cambie. A partir del desarrollo. A partir de los 15, 16 años ya se nota más o menos el tono de voz. En el caso de las voces femeninas, las niñas sí se puede más o menos intuir si una voz va a ser más aguda o más grave antes del cambio, pero siempre es bueno esperar a que pasen la pubertad para saber el tipo de voz. ¿Y qué hay más, tenores o sopranos? Yo creo que hay de todo. La voz de tenor es muy típica de los países latinoamericanos como Venezuela, como México, por ejemplo. Tiene mucho que ver también con el lugar donde uno nace, porque con la conformación anatómica de cada persona. ¿Qué tal? En los países nórdicos, Carlos, por ejemplo, hay más bajos. En los países latinoamericanos somos más cálidos, hay más tenores. Exacto. ¿Cuál es la gaita favorita de Carlos Silva? Tengo muchas porque yo soy un gran admirador de Ricardo Aguirre. Pero una de ellas, una de las que más me gusta es aquel Zuliano. Alguna vez la cantamos aquí en... Quiero que me la vuelvas a cantar. Claro, vamos a cantar un pedacito. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz escucha. Es el bardo que emparranda cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme y taciturna desprende el aroma de su arcano. Mira, de verdad, se me paran los pelos cuando te oigo. ¿En Navidades cantas en tu casa? Yo canto siempre. Pero en Navidades, o en cualquier fiesta que llegues, todo el mundo te agarra para sopa. Sí, me pasa con mucha frecuencia, pero es que además... Una cosa que a los artistas nos pasa, los artistas no es que somos artistas porque decimos, ay, a mí yo quiero hacer esto, mentira, no podemos evitarlo. ¿Es así? Mi hija está ahora cantando todo el día. Mi hija tiene 9 años y está cantando todo el día. Yo digo, ay, Dios mío, tiene el mismo mal. Sacó la vena del papá. Sí, tiene. Pero bueno, afortunadamente pueden escucharnos en el Miami-Dade County Auditorium, que es importante este domingo. Este concierto va a ser muy importante. Va a ser muy hermoso. Ajá. Es el domingo 3 de diciembre, este domingo 3 de diciembre. ¿A las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde. El concierto dura una hora y media aproximadamente. Ah, qué chévere. Es un concierto muy ameno, donde pueden ir con sus hijos. Un concierto familiar. Sí, porque además también se trata de que ellos escuchen nuestra Navidad. Quiero darle gracias, por supuesto, a ustedes, porque siempre nos invitan. Ay, no, gracias a ustedes. A nuestros patrocinadores. Que son muy importantes, Kitchen Corp, Donatella Perfumes, International Closet Center, que sin ellos no se puede, y obviamente al Miami Dade Auditorium. Tienes razón. Cantar para ti es una terapia, Carlos. Totalmente. ¿Te libera de algo? Cantar me libera de todo. Es decir, yo canto, como te dije, porque no puedo evitarlo. Porque muchísimas veces todas esas cosas que uno lleva por dentro, incluso hasta los males. Yo ahora vengo con un dolor de cabeza. Y he cantado 3 cositas y ya se me quita. Es que sí, Carlos, así funciona. Sí. ¿Y en la ducha? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. En mi familia cantamos todos. Mis 2 hijas pequeñas están permanentes cantando, mi mujer también canta. O sea, una familia de cantantes. Sí, sí, sí. la verdad es que nos divertimos mucho. ¿Y te gustaría cambiar de género? ¿Cantas? A ver, yo me he especializado en la ópera. Uh-huh. y en la zarzuela. Eso es lo que he estudiado. Estuve cantando recientemente en Malasia con la Sinfónica de Kuala Lumpur. Por favor, cuéntanos esa experiencia. Bueno, ellos me invitaron para hacer un recital de las arias más conocidas para tenor. El Adonde Mobile, Nessun Dorma y también alguna canzoneta italiana. Y fue una experiencia maravillosa, me invitaron para volver dentro de 2 años. Venezolano en poder. Sí, la verdad es que... O sea, venezolano en Malasia cantando ópera. Y el director era venezolano, era Joshua Dos Santos, que también es un excelente director de orquesta. Hay grandes como Manuel Hernández Silva, por ejemplo, que también ha estado aquí en Miami, que también es otro director muy importante. Y los venezolanos, la verdad es que ahora que estamos saliendo por necesidad, pero estamos llevando también cosas muy importantes de nuestro país. Pero total, yo quiero que cantes algo que cantaste en el Festival de Malasia, una ópera. Bueno, voy a cantar. Puede ser. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero.
Sempre un amabile regia troviso, in pianto, in riso, e menzognero. De verdad, me quito el sombrero con tu voz. ¿Has participado en algún concurso? Sí, participé en un concurso internacional que se hacía en Venezuela, el concurso Alfredo Hollander, ya extinto. Ese concurso lo gané y gané. No me imaginé. No, pero no es fácil porque allá hay muchos cantantes excelentes. En Venezuela la verdad es que tenemos... En Venezuela hay mucho talento de todo. Sí, bueno. Pero además la música la tenemos así a flor de piel y hay muchos cantantes excelentes. En esa oportunidad me fue bien, pero también habían merecido ganar los compañeros que estuvieron participando conmigo. Y bueno, la verdad es que... Ese concurso lo gané y bueno, he tenido la oportunidad de cantar con muchas orquestas a nivel internacional. He estado en Grecia, he estado en Chipre, Lituania, Holanda, España. He tenido suerte haciendo ópera y zarzuela básicamente. Qué bueno. Carlos, ha sido un placer haberte tenido aquí en Chic al Día. Invitemos nuevamente a todas las personas que nos ven para que vayamos al concierto el domingo. Sí, ese es importante. Este domingo a las 5 de la tarde, el domingo 3 de diciembre, vamos a tener el concierto Luna Decembrina, donde vamos a hacer un recorrido por todo el panorama navideño venezolano. Va a ser hermoso, no se lo pierdan. Bueno, ya saben, este domingo no se lo pueden perder a ver este concierto de música venezolana, de música decembrina, para que nos recuerde a nuestra querida Venezuela. Hacemos una pausa, pero al regreso tendremos al músico multiinstrumentista Alvin Cordaro, aquí en Chic al Día. Ya volvemos.